Hola, hoy comenzamos presos de la sorpresa del corte de la caoba más grande que existió en la comarca en tiempos de Fernandina de Jagua. ¿Y dónde estaba? Ay, ¿quién se atrevió a cortarla? ¡Uy! ¡Se me hace la boca agua! ¿Y ustedes quiénes son? Sigue, sigue, sigue. Después te decimos, ¿verdad? Pues Honorato Boullón, dueño de la hacienda Cartagena, decidió derribar el tronco que medía 10 pies y medio de diámetro, dado que eran muchos los ojos que tenía sobre sí su preciada caoba. Claro que esos datos fueron registrados y ampliados en varios libros como Trinidad de Cuba, Un don del cielo, de la estudiosa Alicia García Santana y el Diccionario Yucayo de Félix Ramos, revelando el boceto de esa caoba. A estas alturas se deben estar preguntando qué pasó con tan preciado tronco. Tras mandar a cerrarlo, decidió regalar uno de los enormes tablones al duque de Valois, quien años más tarde ocupó el trono de Francia con el nombre de Luis Felipe I. ¡Uy! ¡Si nos encontramos uno de esos tablones! ¡Ay! ¡Nos los comeríamos en tres bocados! ¡Mira! ¡Me erizo! ¡Estoy que me erizo! ¿Y cuál es su antojo con el famoso tablón? ¡Oiga! ¡Más respeto con nuestra especie! ¡Nada de antojo! ¿Acaso no sabes que los xilófagos somos una subespecie de los isópteros? Déjame explicarle que lo veo perdido. También somos conocidos como termitas, hormigas blancas o comequenes. Y que roemos la madera, el papel, el cuero en busca de nuestro carbohidrato preferido, la celulosa. Pues claro. Sabemos del peligro al que nos enfrentamos, pero, señores comejenes, ¿acaso olvidaron que la caoba, el cedro y la teca son algunas de las maderas más resistentes o impenetrables para ustedes? Tal vez por su color marrón rojizo. Además, Luis Felipe I usó el tablón de la caoba de Jagua en una gran mesa para 24 comensales. Estoy seguro que no lo sabían. Ejemplo que apunta que maderas de los bosques de Cuba andan por medio mundo. ¡Ay! ¡Ahora mismo me comería un piano! ¡Ay, pero déjame un pedacito! Aunque sea el pedal. Oh, el pedal creo que no es de madera. ¡Un piano! Por favor, señor director, música de piano para que acá los xilófagos no se olviden que un piano no se construye con un solo tipo de madera. Miren, las más comunes son el abedul, el arce, además de robles, caobas, ébano y otras especies exóticas. Tras la tala, los troncos son llevados a los aserraderos donde los tablones se secan al aire libre y en dependencia del lugar que ocuparán en el piano deben secarse de 6 meses a 2 o 3 años. Escritos antiguos confirman que la madera utilizada en instrumentos musicales tardó más de 100 años en depósitos especiales hasta que terminaran de secarse. Escuchen bien, la tabla armónica, el resonador y las costillas suelen fabricarse de abeto europeo o el canadiense, mientras que para los puentes que llevan las vibraciones y para los cabezales se usa el carpe. ¿Qué creen de eso, insectos? ¡Ay, varias maderas! ¡Me zabufé! ¡Ah, eso sí lo sé! De ahí la frase de la antigüedad que habla acerca de la caspa. ¡Carpe diem! ¡Carpe diem! Pues no. Es cierto que carpe diem es una frase muy antigua atribuida al poeta Homero. Y hasta se asegura que más o menos decía así. Carpe diem quam minimum credula postero. Que en español puede entenderse como aprovecha cada día, no te fíes del mañana. Hoy se interpreta de muchas formas. Las más recurrentes son vive cada día como si fuera el último porque llegará el día en que lo será, o el mejor momento para plantar un árbol es hace 20 años. Oiga, que no pongo una. ¿Cierto? Hace un rato cuando me interrumpiste, te decía que el carpe se usa para los martillos del piano. Y como dato curioso te digo que hoy en día las 88 teclas de un piano se recubren de materiales sintéticos para dar los colores blanco o negro que antes daban el marfil y el ébano. Pero además, hoy día son muchas las maneras de combatir tus plagas. ¡Ay! ¡Ahí nos ha llamado plaga! ¡Oh, yo me he quedado en las 88 teclas! ¡Guau! ¡Qué hambre!
Recientemente, el artista ucraniano Oleksandr Rykzai terminó este relieve inspirado en la maternidad de la Virgen, en el que se tardó 7 meses. Él es uno de los tallistas jóvenes que creen que cualquier tiempo pasado en la historia del arte fue mejor, por eso su inspiración por el Renacimiento. Para su relieve, escogió un tablón de roble. ¡Ay, roble! Sí, una madera muy dura que le requirió emplear mayor tiempo, esfuerzo y precisión en el repujado de la madera, además del afilado de disímiles gubias. Vamos a ver cómo lo hizo. Y siguen los Felipes enamorados de las maderas cubanas. Su valía y dureza quedó probada desde 1562, cuando el rey Felipe II de España mandó a construir el Real Sitio de San Lorenzo del Escorial en la Sierra de Guadarrama, muy cerca de Madrid. Señor locutor, ¿y qué tenemos que ver con el Escorial? ¿Qué es Escorial? Pues les comento que investigaciones recientes han probado la existencia en el Escorial de maderas preciosas de Cuba, como el ébano de Baracoa y cedros y caobas de La Habana. Los envíos, que comenzaron en 1575, marcaron el inicio de la deforestación de los bosques de la isla, y aunque se sabe que varios de los cargamentos fueron a parar al fondo del mar y otros desviados tras su llegada al puerto de Sevilla, las maderas cubanas que llegaron al Escorial fueron empleadas en la construcción y amueblamiento. Mis queridos insectos, además de ébano, caobas y cedros, llegaron tablones de ácana y granadillo. ¡Madre mía, qué tentación! La imagen de San Lorenzo, parrilla en mano, preside la fachada principal. A este santo está consagrado el monasterio, porque el día de su onomástica se consiguió la victoria en la batalla de San Quintín. En 1563 se coloca la primera piedra del monasterio. Ese mismo año se incorpora a las obras como arquitecto adjunto Juan de Herrera, que posteriormente asumiría la dirección a la muerte de Juan Bautista de Toledo. En 1576, Herrera ya dirigía con plenos poderes la colosal obra, lo que le permitió simplificar la rigurosa geometría del edificio. Juan de Herrera redujo el número de torres, levantó una planta más y habilitó la Biblioteca Real. En 1584 se da por finalizado el monasterio, aunque no fue hasta 1586 cuando se terminó la Real Basílica. Las arcas públicas podían permitirse semejante dispendio en este monasterio. El Real Sitio del Escorial, con sus 2.600 ventanas, 1.200 puertas, 86 escaleras, 15 claustros y 9 torres, recibió de la UNESCO en 1984 la Declaratoria de Patrimonio de la Humanidad. En su construcción y en sus muebles abundan las maderas cubanas. Por allí mejor ni portarnos. ¡Ay, sí! Debe haber una guerra contra nosotros, los xilófagos. Y nos vamos hasta Italia a conocer la escultura surrealista de Willy Berkner, quien usa la madera, pero sobre todo su intelecto, para llamar a la conciencia social y ambiental desde profundos significados.
Sus esculturas pudieran ser más toscas, pero no, el nivel de detalles es asombroso. Figuras humanas, animales, sus objetos se distinguen por bloques de colores que atrapan inmediatamente al observador, dando las ideas de que una parte del elemento transfiere su energía a otra. Su arte figurativo presenta a personajes en acción llamando a preservar la naturaleza y tal vez hasta nos presenta una paradoja. Sus esculturas en madera convidan a practicar una acepción del misterioso Carpe diem quam minumum credula postero, entendido como el mejor momento para plantar un árbol es hace 20 años. ¡Ay, sí! A ver si hasta yo me conservo. Ah, yo también. ¿Seríamos encurtidos? Y así cerramos este raro capítulo hasta otro más curioso. Nos vemos.